laboral 2024 de los duendes de Santa Claus. Como hoy es 25, los duendes ya se fueron, ya están descansando, pero se abre la bolsa de trabajo, Chihuahua. Usted se pregunta por qué somos dos santas. Aquí está el Santa 2023. Aquí yo ya voy de salida. 2024. Tenemos 5 personas que quieren ser duendes de Santa Claus. Vamos a arrancar, mi querido Quique Maya Goitia. Pásenle de este lado, por favor. Son preguntas de rutina, ¿eh? Son preguntas de rutina y algunos exámenes psicológicos. Traigan sus cositas, por favor. Me traigo mis cositas. Aquí las traigo. Pongan atención, por favor. En este momento va a aparecer en la pantalla nada más y nada menos que una mancha. Es lo que ven. Es el batimóvil, claramente. Va bien rápido y aquí está la estelita atrás. No. Todavía tiene infancia este, José. Dale una pregunta. Pregunta, si tuvieras que salvar a Santa Claus y a un niño, ¿a quién salvarías? ¿A quién? ¿A Santa Claus y a un niño o a un niño? O a un niño, ¿a quién salvarías? 3, 2, 1. ¿A quién? ¡Al niño! ¡Al niño! Sí. La respuesta es incorrecta. Perdería la Navidad. Tienes que rescatar a Santa Claus y la magia de Santa Claus salvas al niño. Con la magia de Santa Claus te falta fe. Te falta fe. A ver, ahora la última. Arma tu regalo. 20 segundos para armar este regalo. ¡Corre tiempo! ¡Vamos! 20, 19, 18, 17, 16, 15. ¿Este tipo de gente vas a contratar? 13, 12, 11, 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No, ¿cómo va a llegar un regalo hacia un niño, por amor de Dios? ¿Qué día si te entrego esto? Me encanta, lo diría bien feliz, porque siéntete, tiene, ya, sáquete de aquí, por amor de Dios. Adiós, adiós. Aquí viene mi queridísimo Chicken. Mira, por el tamaño tú ya vas ganando, ¿eh? O sea, ya, imagínate, pones a Duende Quique, parecería el reno con la puerta. Ok, de nuevo te va a mostrar, Oscarín, en este momento la imagen y quiero que me digas rápidamente qué es lo que ves en esa mancha. Yo veo aquí una nave alienígena que es el jefe final de un videojuego. No puede ser. Muy exagerado este, ¿eh? Es un exagerado. Sí, mucha ciencia ficción. Hazle la pregunta. Oh, la siguiente pregunta es, ¿artista favorito de Santa Claus? Pues podría ser José Feliciano. José, ¿por qué José Feliciano? Por la canción. Feliz Navidad. No, está ridículo, salió este. ¿Qué? ¿Por qué no? El artista favorito de Santa es... La Santa Nera. ¡Qué creativos me salieron estos! ¡Qué creativos! 20 segundos para armar el regalo. 20, vamos, rápido, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. No puede ser. 2, 1, tiempo. Chiquen, este regalo de Santa Claus, no de la farmacia donde vas a conseguirlo. Oye, es como si fuera un dulce navideño. Dulce. ¡Adiós! ¡Fuera! Mi querido, trabajar con ustedes. Mi querido Pedro. ¡Qué hombre, Pedro, que puedes venir aquí a participar con nosotros! ¡Ven, Pedro! Hola, hola. Hola. Mira, cara de duende sí tienes. Sí tienes, cara de duende, ¿ok? Hola. ¿Qué ve usted en la mancha? ¿Qué ves en la mancha? Yo veo... Bien, ¿eh? Yo veo la hipocresía. La hipocresía. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta mancha es una farsanta. Ridículo, le voy a poner aquí ridículo, ¿eh? Ok, bueno, pero pregunta, eso es bueno, eso es pregunta para aquí. La siguiente pregunta es... A ver, venga. Si Santa Claus le regala a todo el mundo, ¿quién le regala a Santa Claus? A ver. Tres. Piénsele. Dos. Uno. Su mujer. Su mujer. ¡Bien! ¡Pero eso es! ¡Incorrecto! ¿Pero por qué? Los Reyes Magos. Los Reyes Magos. ¿Dónde está tu ilusión? ¿Dónde está tu ilusión? La ilusión me la quitó desde que fui padre. Ya. 20 segundos en este momento para armar el regalo. ¡Rápido, rápido, rápido! 18, 17, 16, 15, 14. Peor que todos, 13, 12, 10. ¿Y es el que trajiste de importación? ¡No, eh! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ya, párale, ya, párale. Y lo voy a contratar. No. ¿Cómo que no? ¿Cómo le va a llegar un niño a esto? Ay, pero quedó bastante padre, ¿no? Ya sáquese para allá. Sáquese ahí dentro. Ya. ¿Lo quieres? ¿Cómo me hizo? ¿Cómo me hiciste? ¿Cómo? ¿Me hiciste así? ¿Cómo me hiciste? Así. Ok. ¿El que sigue? Olga Mariana, véngase para acá. Dígalo, Santa Claus.
Puede ser una duendecilla hermosa, pero tiene que pasar las pruebas. A ver, venga. Está la mancha, a ver, aquí, quiero que me diga qué ve. Yo veo lo que viene siendo a Rodolfo el Reno, ¿no? ¡Rodolfo! ¡Ah! Sí, mira, sus cuernos. O le voy a poner fantasía e ilusión. Ella sí, no la ha perdido. Fantasía e ilusión. Todavía cree en los hombres. Sí, todavía, todavía, todavía cree en los hombres. La pregunta es nada más y nada menos. Escucha muy bien. A ver. ¿Santa Claus en Semana Santa la celebra por ser santa? La celebra por ser santa con música de la santanera. Ah, ¡incorrecto! Santa Claus, son diferentes épocas. Celebra la Navidad y ya, por amor de Dios. Oiga, Santa Claus 2023 está ayudando ya. 20 segundos. Yo puedo ayudarle, que yo quiera. Yo puedo ayudarle. Bien, quiero ayudar, ¿qué? ¿Cómo saben que no es casting para encontrar a Mamá Claus? ¿Verdad? Ah. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Adiós! 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 ¡No te fijes! ¡Mira, aquí estás! ¡Ah, aquí está! ¡Qué bonito le quedó! ¡Qué bonito le quedó! ¡Muy bien, eh! ¡Va ganando, eh! ¡Apóntela, apóntela! ¡Ya le voy a poner aquí, eh! ¡Muy bien! ¡Migrina, que está ahí por otro lado! ¡Estoy lista! Aquí viene la pregunta. En este momento, quiero que me digas, ¿qué ves en la mancha rápidamente? Son dos toros besándose. Dos toros besándose. Perfecto. ¡Es fuera lo que eras! ¡Dos toros! Muy bien, latino. Lujuria. Escríbela ahí. Lujuria, lujuria y pasión. Lujuria. Ok. Nombre completo de Santa Claus. Santa... Santa Claus, Claus Martínez. ¡Ah! ¡Bonito! Es bonito. Pero fíjate que el verdadero sí es... Es Nicolás de Bari. Nicolás, es cierto. ¡Oh! En este momento tienes 20 segundos y contamos. 20, 19, 18, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! No, mira, ni para trabajar en la papelería sí, por amor de Dios. ¿Sabes qué me duele más? Que desperdiciamos un buen de papel en este. Y ni no pegó. Puede ser. Y ni pegó. ¡Ay, no, hombre! Señoras y señores, en este momento destruiríamos la Navidad. Hay una contratación. Dime, ¿quién contratas? Olga. ¡Ah!